Entonces vamos a continuar con la lectura del libro Hogar de la Tribu Celestial. Ayer quedamos acá en la página 51, siempre recordando que esta es la lectura del libro número 3, ¿no? Desde que comenzamos a grabar 3. En la 3. Sí, por lo menos grabada, porque te acuerdas que repetimos. Repetimos. Entonces, estamos en la página 51. La idea es que podamos leer este libro, porque pronto se va a realizar una reunión vía Zoom con Reverendo Jim y se van a tocar puntos específicos de este libro. Él va a comenzar un curso de 9 meses con 12 temas basado en el libro. Y pidió, por favor, que lo leyéramos para que no quedemos al aire sobre los conceptos que él va a usar. Entonces, es importante leerlo y analizarlo, ¿no? Obviamente yo no tengo experiencia de cómo se aplica este libro, entonces voy explicando lo que yo entiendo, pero cada uno puede ir también ir analizando a su manera observando algún punto que a veces me pasa. Simplemente hago énfasis o referencia en aquellos puntos que considero importantes desde mi punto de vista, pero cada uno tiene que ir analizando y observando bien algún punto que a mí se me va. Vamos a leer 1 hora y 20 minutos más o menos. Entonces quedamos en la página 51. Vamos a repetir la última parte que ya leí para entrar de lleno ya en la lectura hacia adelante. Solo voy a salir aquí un poco porque no sé si estoy grabando, ¿eh? Estoy grabando, sí. El sonido está un poco cortado, don Javier. ¿Ahora se escucha bien, señora Elizabeth? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya. Sí, señor, ahora sí. Entonces vamos a dar inicio a la lectura. Vamos a repetir el último trecho que leímos anoche, ayer en la mañana. Ahora son las 5:04 de la mañana. Dice, la Trinidad debe establecerse con una mente de prácticas ascéticas para la personalidad. Al relacionarnos con la gente en la Trinidad, deberíamos hacer nuestro mejor esfuerzo para resolver problemas comunes ocultando preocupaciones privadas. ¿Hay que dar un clave? Sí, ¿no? Estos son los puntos que está mencionando sobre, ¿se acuerda? La estrategia de padre, que el padre hace todo basado en la Trinidad. El testimonio de este hermano que fue lo llevaron para Corea para contar su testimonio, recibió un premio. Él contó que realiza todo su trabajo de multiplicación de miembros, todo esto basado en trinidades. ¿Se acuerdan? Anoche, ayer en la mañana, descubrimos que el secreto de padre es siempre trinidades, hacer todo basado en las trinidades. Entonces, al relacionarnos con la gente en la Trinidad, deberíamos hacer nuestro mejor esfuerzo para resolver problemas comunes, ocultando preocupaciones privadas. La resolución conjunta de problemas debe usarse para todas las tareas necesarias para el éxito de la misión de Mesías Tribal Celestial. La Trinidad debe estar unida para completar esas tareas, estar preparada para adaptarse a los cambios en aras del crecimiento y el desarrollo. O sea, hay que tratar de no, obviamente en algún momento, cuando se está reuniendo la Trinidad, no es que queda limitado solamente al aspecto público, ¿no? Es más importante, uno puede compartir también su situación personal, pero aquí está diciendo que no puede ser el centro el problema de cada uno, que yo tenga que estar siempre enfocado en el problema individual de la persona. Siempre tiene que ser objetivo
inicial de por qué formamos la Trinidad. Entonces, la Trinidad debe estar unida para completar esas tareas y estar preparada para adaptarse a los cambios en aras del crecimiento y el desarrollo de esa Trinidad. O sea, esta Trinidad, dijimos, es una Trinidad funcional. La otra Trinidad que se hizo cuando la gente recibió la bendición es una Trinidad sustancial donde tres personas se encuentran casi como hermanos. Tiene ese objetivo bueno de ser una Trinidad que se apoya, pero esto es una Trinidad funcional, o sea, tiene una función enfocada en el desarrollo del mesianismo tribal. O sea, el mesianismo tribal basado en esta primera Trinidad es el objetivo principal. Sin embargo, es crucial que la dirección de la Trinidad no se establezca por razones individuales, ahí está reiterando ese punto, sino con el propósito de construir el equipo del home group de Trinidad. Ahí estamos. Entonces, el punto 5 hizo varias observaciones, varios detalles, ¿no?, de cómo se configura esta Trinidad. Ahora estamos en la parte 5. La Trinidad es el lugar donde habita el Padre Celestial. Sorprendentemente, las Trinidades son el lugar donde el Padre Celestial puede moverse. Realmente es un estándar muy alto que se debe establecer con la Trinidad. Los padres verdaderos han dicho que crearon la Trinidad como un lugar en el que los padres celestiales pueden habitar. La Biblia también muestra que el Padre Celestial estará con usted si dos o tres personas se reúnen en su nombre. O sea, una base de poder, es una base donde se puede establecer unidad y permitir que pueda participar también. Cuando dos o tres personas oran como uno, Dios puede moverse, por lo tanto, la Trinidad se crea cuando sus mentes están unidas en la voluntad de Dios. El problema es, ¿hasta qué punto sus mentes están unidas y armonizadas en la Trinidad? Es realmente un gran desafío poder crear una Trinidad que tenga el foco, ¿no?, claro, que no cambie en la mitad del camino, hacia el objetivo de establecer la victoria de Mesías Tribal. Realmente es un desafío. Hay que estar siempre unido, hay que estar siempre enfocado, hay que estar siempre con la meta, ¿no?, muy clara, para que no quede estancado en algún punto demasiado individual, demasiado pequeño. O sea, ¿cómo yo puedo formar esta Trinidad para que se mueva el tiempo que sea necesario hasta conseguir los 430 y más sin quedar parado en el medio? O sea, hay muchos requisitos que yo debo tener, ¿no? Podemos sentir que Padre Celestial vive en la Trinidad porque podemos experimentarlo a través de la Trinidad. Se siente en el ambiente un amor entre las personas o cuatro. Y se siente a Dios caminando, ¿no?, y formando parte de ese grupo. También revela las respuestas a las preguntas que estamos buscando a través de la Trinidad. O sea, si tenemos alguna pregunta importante, ¿no?, alguna duda de cómo hacer algo, según el punto 5, y nosotros cuando oramos en conjunto, debido a la unidad que existe, Dios puede revelar la respuesta. O sea, es un lugar también muy profundo espiritualmente. Aunque una de las tres personas comete un error, el Padre Celestial todavía puede hablar con esa persona a través de la Trinidad si las otras dos no han repetido el error. Muy interesante. ¿No? Esa es la característica de la Trinidad. Cuando una persona hace algo, Dios puede hablar de repente o decir algo, justamente lo que necesita la otra persona. Pero hay que tener una. Si el conjunto, los tres o los cuatro que están ahí, cometen algún error, todos juntos, se pierde la base sobre la cual Dios puede dar alguna guía. Una guía puede ser, no es que Dios va a hablar así, ¿no?, Claudio, sino que cuando se comenta sobre el error que se cometió, que cometió esa familia, ese hermano, alguien de repente siente una inspiración de decir algo. Así Dios habla, por eso hay que estar muy atento. Jesús dijo que hay que ser como un niño, ¿no? Hay que ser como un niño. O sea, Dios puede también hablar a través de cualquier persona.
Hay que estar atento siempre en la Trinidad para ver, sentir dónde está Dios en ese momento. Punto 6. La Trinidad es un fundamento unido de fe y sustancia. Es imposible pasar solo el camino de la fe. Necesitamos camaradas fieles. Más de tres personas deben estar unidas, por lo que se requiere una Trinidad. Qué bonito, ¿no? Qué bonito tener a tres personas, ¿no? Tres familias que están unidas en la fe y se están apoyando siempre. No sentirse solo en este camino, ¿no? En este mundo, en esta peregrinación que estamos haciendo en este mundo físico. Haber conocido a los padres verdaderos y no tener familias unidas, hermanadas, para caminar juntos, ¿no? Entonces, todo eso ahora en esta época tenemos que hacerlo. El Padre Celestial no puede ayudar directamente a los seres humanos verticalmente debido a la caída. Sin embargo, si tres personas están unidas, una de ellas comete un error, es posible que el Padre Celestial le enseñe el error horizontalmente a través de otras personas. Incluso en el caso de la oración en la montaña, la gracia se puede recibir más rápidamente si más de tres personas ofrecen oraciones juntas. Después de la oración, debe discutirlo entre ellos. Sin embargo, si discute con otros que no son de su Trinidad, le da a Satanás la oportunidad de invadir. Mira qué cosa más interesante. Entonces, al igual que Jesús cuando fue con sus discípulos en la montaña a orar, también la Trinidad, cuando hay una situación, por ejemplo, de una familia, sucedió algo, vamos a hacer oración todos juntos por esa familia, Dios puede revelar horizontalmente la forma, cómo podemos ayudar a esa persona. Pero si yo comento esta situación, que realmente de la Trinidad, lo comento con otra persona afuera, hago lo que está sucediendo en la Trinidad, con una persona de afuera, yo estoy haciendo un rumor. ¿Cómo se dice? Un rumor. Y eso hace que Satanás invada, ¿no? Porque está unida de corazón esa persona. Invada con algún comentario y yo pueda transmitir después ese comentario Caín al público y Satanás invada, ¿no? Por eso es peligroso. Solamente se puede. Javier, sí. El sonido se está perdiendo un poquito. ¿Se está perdiendo? Ah. Espera un poquito, entonces voy a... ¿Ves? Esta cámara está con mejor audio. Ahora, señora Elizabeth, ¿se escucha mejor? Sí, señor, mucho mejor. Ahí puse otro micrófono. Entonces, no podemos nosotros compartir lo que estamos orando, las circunstancias internas de nuestra Trinidad, con personas de afuera, porque eso hace que la persona de afuera que no está unida de corazón con la Trinidad, comente cualquier cosa, ¿entendés? Es lo mismo cuando uno escucha, por ejemplo, algo que una persona de confianza te cuenta, y después yo lo comparto con otra persona. Si yo te comparto algo de corazón es porque estamos unidos de corazón, pero si tú compartes eso con otro que no está unido de corazón conmigo, él te va a dar una opinión diferente. Y ahí es el comienzo del rumor, ¿no? De multiplicar el pecado. Entonces, en la Trinidad realmente hay que tener un estándar de unión muy, muy fuerte. La Trinidad es la unidad fundamental de expansión organizativa proyectada y practicada por los padres verdaderos para lograr el ideal del Chön Ilgü. En 1960, los padres verdaderos organizaron inicialmente una Trinidad entre las primeras tres parejas bendecidas y
explicaron que son las Trinidades. Ahí el padre explicó. Por lo tanto, la Federación de Familias comenzó a través de la providencia de multiplicar Trinidades de familias bendecidas. En esa época, en 1960, con las primeras tres parejas, los padres verdaderos dijeron que la razón principal por la que el cristianismo no ha logrado su fin es porque tres discípulos no pudieron unirse a Jesús. Entonces, en el fondo, es yo y tres personas, padre verdadero y tres. O puede ser Trinidad, tres personas también, porque aquí aclaró que puede ser tres personas o más que están unidas. Era una duda que yo tenía. Entonces, yo con tres personas, de la misma forma que padre verdadero con sus tres discípulos. El principal objetivo de la venida de Jesús fue rescatar y restaurar a la familia caída de Adán. Los padres verdaderos también nos enseñaron que los tres discípulos más cercanos de Jesús, Pedro, Juan y Santiago, estaban en posiciones de Caín, Abel y Set. Dado que la primera Trinidad, que consiste en esos tres discípulos, no pudo lograr su objetivo de restaurar a los ocho miembros de la familia de Adán, Jesús terminó siendo crucificado. Por lo tanto, la Trinidad debe estar unida porque sirve como la base sobre la cual el Padre Celestial puede trabajar. Entonces, aquí hay una condición importantísima, nuevamente, sobre la unidad que debe tener esa Trinidad. Está viendo que está comenzando sobre la base, ¿no? Lo que tiene que hacerse primero, porque el libro está enfocado en el mesianismo tribal, cómo cuidar la tribu, pero está comenzando con las condiciones básicas que debe tener esa primera Trinidad, ¿no? Esa primera Trinidad, la condición básica de unión, absoluta unión. Por lo tanto, si las tres personas en una Trinidad no se unen, pueden ser destruidas fácilmente. En particular, una Trinidad de tres hombres debe estar unida. En particular, una Trinidad de tres hombres debe estar unida. Tienen que estar espiritualmente y físicamente unidos para determinar si viven o mueren. Imagínense. O sea, una absoluta determinación de estar unidos, ¿no? De uno dar su vida por el otro. Por lo tanto, es necesario desarrollar un tipo de unidad que trascienda el tiempo, no una base que esté confinada dentro de un límite temporal. Absolutamente unidos para siempre. Si tres personas están unidas y pueden establecer una motivación de principios que puede reemplazar sus motivaciones individuales, en otras palabras, crean una Trinidad con la solución de que no cambiará su meta, incluso aunque los cielos se transformen, el Padre Celestial logrará su objetivo sobre esta base. Entonces, muy, muy importante, ¿no? La calidad de unidad que debe tener esa primera Trinidad. Convertirse en un Mesías tribal celestial significa organizar y alcanzar el reino tribal. Cuando no se puede asegurar el reino tribal, no importa cuánto lo intentemos, la razón principal es que no hemos creado la unidad dentro de la Trinidad. ¿Okay? Entonces, si yo no llego a establecer la victoria que estoy buscando de mesianismo tribal, ya avancé un poco, pero no avanzo. Debo analizar qué cosa. ¿Cómo está mi Trinidad? ¿No? Si no he podido avanzar, si estamos estancados, es justamente porque algo está pasando ahí en esa unión, ¿no? Con esas tres personas. Podemos ingresar al reino tribal solo si nuestra Trinidad está unida. O sea, eso es lo que va a determinar la victoria. Entonces, un desafío grande, ¿no? Que tres personas estén unidas. El primer objetivo, el más importante de todo realmente, es que estas tres personas que van a estar conmigo, con cuatro o tres, puede ser tres, estemos completamente unidos. Hay que invertir la vida entera, ¿no? O sea, toda su determinación, todo su corazón para que esa Trinidad se una absolutamente. La intención de Dios de restaurar lo que se perdió en la familia de Adán, se puede lograr si la Trinidad está unida.
Dios llevó a cabo su voluntad providencial hace 2000 años, durante el tiempo de Jacob, al buscar a 12 hermanos. Del mismo modo, si encuentra y se une a 12 discípulos en función del número 3, puede asistir a sus padres y además puede ingresar al reino tribal. En lugar de ser una tribu de rama, tienes que ser consciente de esta verdad. Tribu de rama significa una tribu que surge ya de un fundamento establecido, ¿no? Yo soy parte de la tribu que hizo, ¿no?, mi tío, mi abuelo, pero yo puedo tornarme una Trinidad raíz, ¿no? Yo soy el origen de la Trinidad. La Trinidad es la base de una familia Hyo-Yong. En el mundo, incluso un hijo o hija obediente es valioso. Sin embargo, las familias bendecidas que intentan crear el Chon-il-gu no pueden ser verdaderas familias, Hyo-Yon, hasta que no solo un hijo o hija obediente, sino todos los hijos e hijas estén unidos en torno a la Trinidad. Esto es diferente del concepto general de un hijo obediente. Si un hijo se vuelve obediente solo, puede traer dolor a los corazones de sus padres, en cierto sentido. Cuando todos los miembros de la familia se unen en una Trinidad, la familia puede ser una verdadera familia Hyo-Yon, que traerá verdadera alegría a los padres. Deben ser hijos obedientes ante Dios. No pueden ser hijos o hijas obedientes solos. Pueden ser hijos o hijas obedientes solos si 3 hermanos y hermanas están unidos, centralizados en una Trinidad. ¿Por qué? Porque nuevamente, una persona ser obediente es fácil, ¿no? Yo soy obediente. Claudel tiene 3 hermanos. Claudel solamente ser obediente a su papá es interesante para la familia, ¿no? Pero si los otros 2 no, los papás van a estar siempre tristes. Pero si los 3 hijos unidos están obedeciendo al papá y a la mamá, entonces ahí la familia se siente feliz completamente. ¿No es verdad? Entonces a eso se refiere esto, ¿no? No, pero ustedes son más hermanos. Sí, segunda generación son 3, ¿no? Son 3. La Trinidad se puede establecer a través de conferencias y planes de los líderes del grupo grande o de un home group, o se puede formar reuniendo miembros que comparten objetivos comunes. La dirección que adopta la Trinidad debe corresponder al objetivo común de la organización. Sobre la base de las experiencias y las palabras de los padres verdaderos, revisemos algunos puntos sobre el establecimiento de trinidades. A ver lo que dice padre. La trinidad es un proceso en el que uno encuentra y se une con personas de ideas afines a través de una confesión de fe. O sea, la fe en los padres verdaderos, la fe en lo que sea, ¿no?, es lo que va a unir la trinidad. La trinidad es una unidad de la estructura del equipo en la que uno y el equipo están entrenados. La Trinidad debe formar una estructura en la que las tribus se unen centralizándose en la familia. La Trinidad puede ser reorganizada para lograr su objetivo. Si puede ser reorganizada, significa que tal vez yo deba cambiarme de Trinidad, ¿no?, para apoyar otra. Así puede ser un móvil. Vamos a ver si es eso a lo que se refiere, ¿no? Que la Trinidad puede ser reorganizada para lograr su objetivo. Vamos a ver. ¿Cómo establecer trinidades? Ya vimos anteriormente en el punto 1, este es el punto 2, el punto 1, analizamos cuántos puntos 6 en total, ¿no? ¿Cuántos puntos? 7. 7 características de la Trinidad. Ahora vamos a ver cómo se establecen trinidades. Ahora vamos a discutir cómo organizar la Trinidad basada en las palabras de los padres verdaderos. La forma más sencilla y fácil es encontrar personas de ideas afines dentro del grupo grande. O sea, debo buscar personas que van a ser parte de mi Trinidad que tengan ideas afines, en primer lugar. No personas totalmente diferentes en su forma de pensar. Primero, organice trinidades encontrando personas de ideas afines del grupo grande.
Si se usa este método, cada miembro que comienza el trabajo del mesianismo tribal encontrará tres personas del grupo grande que pueden relacionarse bien entre sí y están comprometidas a estar en la Trinidad, y luego él o ella informarán al grupo grande. Aquí yo no entiendo, eso voy a estudiarlo, ¿por qué dice del grupo grande? Porque aquí parece que está hablando ya de trinidades que se están formando dentro ya de un fundamento, ¿no es verdad? Porque dijimos que existe la Trinidad, después se aumenta la cantidad de miembros de esa tribu, ese sería medio, y después ya cuando se alcanza los 430 es grande, ¿no es verdad? Entonces no entiendo aquí por qué voy a organizar trinidades, parece que ya lo toma como obvio que ya esta tribu creció hasta un grupo grande y ahora tiene que organizarse, ¿no? No sé realmente. De todas maneras, el punto que podemos rescatar ahora, nosotros que no tenemos tribu nada todavía, estamos recién comenzando, es que debemos encontrar personas con ideas afines. O sea, yo debo encontrar a otras personas que van a formar parte de mi trinidad, que tengan ideas afines, que no seamos diferentes en cuanto a la fe, al propósito de la Trinidad. El pastor número 2 del grupo grande determina la Trinidad administrativamente. Está viendo aquí, ya está entrando, me parece que ya está entrando en la idea de que este grupo ya tiene un fundamento, Claudel. ¿No es verdad? El pastor del grupo grande, determina la Trinidad administrativamente. En este método, el grupo grande educa a los miembros a través de seminarios y talleres de visión de home group y sobre las actividades del mesianismo tribal, y luego el pastor establece trinidades entre los participantes. Las trinidades se pueden organizar dentro del grupo grande en función de las localidades donde viven. Bueno, aquí podemos nosotros también rescatar esto, que las trinidades ojalá sean cerca de donde nosotros estamos. No tan lejos. Lamentablemente ahora por el tema del coronavirus y el hecho que no podemos salir, tiene que ser todo virtual nomás. Pero aún en Chile, señora Elizabeth, estamos todos lejos. Si uno quisiera hacer trinidades con miembros, ¿no? El hermano Edgardo ya está comenzando así, aún con miembros que están próximos en la fe, estamos muy lejos físicamente. Entonces, de todas maneras, va a ser virtual siempre la trinidad. A menos que yo comience a hacer trinidad, pero dice aquí que tengan ideas afines en la fe. Tiene que ser alguien que ya conoce el principio, ¿no es verdad? Y gente que ya tiene un fundamento espiritual para hacer una trinidad. Entonces tenemos que pensar en hacer trinidades con los miembros. Dice su lugar de trabajo u otros medios. Este es un método que funciona bien para los miembros que tienen la mentalidad de seguir lo que se les pide en la organización. Los miembros pueden seguir la guía vertical del pastor en lugar de correr el riesgo de seguir su propia dirección individual. Aquí el propio pastor organiza las trinidades. Sin embargo, también puede generar dificultades si los miembros, sin una base común, se juntan y tienen dificultades para crear unidad. Entonces aquí, ya cuando hay un grupo grande, ¿no? de mesianismo tribal, imagino yo, vamos a ir viendo más adelante. Y si ellos mismos se comienzan a organizar, puede ser difícil, dice acá, que consigan la unidad, ¿no? Si es por ejemplo, simplemente por amistad, ¿no? Yo voy a hacer esta trinidad basada en la amistad simplemente, pero no en la fe, no en el objetivo, ¿no? De establecer una trinidad a largo plazo para conseguir victoria de Mesías tribal. Ese es el objetivo principal, no solamente la amistad que tiene una persona. Por eso dice aquí que puede generar dificultades si los miembros sin una base común se juntan y tienen dificultades para crear la unidad. En este caso hay un líder que organiza las trinidades, ¿no? Las determina de antemano. Entonces los tres o cuatro que están unidos siempre están escuchando la guía de ese pastor, ¿no? Está guiándoles sobre lo que tienen que hacer. Organizar trinidades en familias o tribus. Si las familias
parientes y tribus en el grupo grande, se puede establecer una trinidad compuesta por miembros de la misma familia. Luego, si el número de miembros aumenta a 36, habrá una buena base para continuar con el éxito. Puede ser, porque aquí está hablando de, también de comenzar aquí dentro de la familia, o compuesta por miembros de, por miembros de la familia. Bueno, al mismo tiempo se puede pensar, Claudel, se puede utilizar todo esto para nosotros que no tenemos nada, ¿no? No hay un grupo grande de mesianismo tribal. También podemos usar los mismos conceptos, ¿no? Por ejemplo, si hay familias o parientes y tribus en el grupo grande. Imaginemos que el grupo grande ahora para nosotros es la comunidad de nuestra iglesia. Entonces podemos establecer una trinidad compuesta por miembros de la misma familia también. Luego, si el número de miembros aumenta a 36, habrá una muy buena base para continuar con éxito. Algunos problemas relacionados con los lugares de reunión y las comidas para trinidades se pueden resolver fácilmente si están en la misma familia. O sea, se puede hacer entonces basado en la propia familia. Pero lo más importante es estar unidos en la fe y en el propósito, ¿no? Porque es una trinidad funcional. O sea, tiene el objetivo de aumentar la cantidad de miembros. Hay varias ventajas que hacen que este método funcione sin problema, ya que los miembros de una familia o tribu a menudo pueden trabajar bien juntos, como corresponde al nombre de mesías tribales. Tercero, caso en el campo de una trinidad de hermanas en Malasia. Este es el caso de hermanas en Malasia, vamos a ver. Recientemente los home group han tenido un gran éxito en Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Aquí hay una historia de home group de pasión, uno de los home groups en Kuala Lumpur, que fue creado por una trinidad de miembros bendecidos, que son hermanos, hermanas de una misma familia. Comenzamos nuestro home group hace un año. Decidimos comenzar un home group después de asistir a un taller del profesor Jill Jung Hwan. Comenzamos intentando practicar lo que habíamos aprendido en el taller. Formamos una trinidad de hermanas. Después de 5 meses, el profesor Jill volvió y nos entrenó. Reflexionamos profundamente sobre el estado de nuestro home group. Fuimos conscientes. Recordemos que trinidad es home group. Home group es trinidad. Mesianismo tribal son home group. ¿Ah? Y cada home group es una trinidad también. Está todo conectado. Fuimos conscientes de que todavía deberíamos hacer un gran esfuerzo para lograr la purificación del Yon Song, ofrecerle un tiempo y buscar la unidad como una trinidad. Ofrecerle tiempo y buscar la unidad. O sea, estaba faltando unidad y Yon Song, que es sinceridad, ¿no? Más sinceridad, más devoción. Realizar un análisis FODA. Señora Elizabeth, FODA es una palabra, es casi como un palabrón allá en portugués. Pero realizamos un análisis FODA, que significa fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Mire el concepto que surgió acá. Entonces el reverendo Gil, cuando nos hable, analice usted el FODA, Claudel. Entonces se va a referir a que hay un método de análisis dentro de la Trinidad, ¿no? Que es de fortalezas del grupo, las debilidades, las oportunidades y amenazas. Y descubrimos nuestras debilidades. Trabajamos para cumplir con el estándar necesario para la purificación y el cumplimiento de una nueva resolución, e invertimos tiempo en amar a nuestros VIP, invitados testificados. Después de 5 meses sentimos que el home group se había estabilizado y establecimos un gran fundamento espiritual. O sea, todo, aún la dificultad que tenían ellos, ¿no? Todo fue analizado siempre visando la victoria para la multiplicación de estos grupos.
Entonces ellos analizaron sus debilidades, analizaron su fortaleza, las oportunidades, amenazas, para ver en qué punto ellos estaban equivocados, ¿no? O estaba faltando algo. Y ellos descubrieron que era en qué parte, en sus, o sea, descubrieron, ¿no?, sus debilidades. Por lo tanto, trabajaron para cumplir con el estándar necesario para purificar y cumplir una nueva resolución. E invirtieron tiempo, ¿no?, amando a sus invitados también. Se hicieron todo un renacimiento en su fe, otra vez. Y establecieron un gran fundamento espiritual. Confiamos, cuidamos y ayudamos unos a otros. Gran desafío. Cuando enfrentamos dificultades y desafíos, los superamos a través de las oraciones, la purificación y el perdón. Desde entonces, hemos experimentado muchos fenómenos espirituales en nuestro home group. En las reuniones con los VIP, los buenos espíritus que nos apoyan, ayudaron a ganar la batalla entre la mente buena y la mente mala. Otros miembros se inspiraron para cuidar a los VIP. Los miembros obtuvieron una inspiración sustancial de las reuniones de home group y su fe se mejoró y se renovó. Pudieron sentir sustancialmente el amor del Padre Celestial y su poder espiritual. El Padre Celestial ha preparado a muchas personas para nuestro home group. Hemos invitado exitosamente a 16 personas a visitar nuestro home group. Ahora tenemos una nueva lista de personalidades VIP. Y los VIP son los invitados, ¿no? Yo debo tener el pensamiento de que un invitado es una very important person, ¿no?, una persona muy importante. Y nos estamos preparando para multiplicar dos home group a principios del 2018. Como líder de home group, estoy profundamente agradecida a Padre Celestial por guiarnos a través del sistema del home group y por la educación del home group del profesor Jill. Este home group de pasión se ha convertido en un buen modelo, ya que los miembros que terminan el curso regular a través del home group participan en la ceremonia de bendición organizada por la Federación de Malasia. Punto 4. El caso de las actividades por Trinidades de Surin y Tailandia. Vamos a ver. Este es el caso del autor. Llevamos a cabo actividades de bendición organizando trinidades de miembros y personalidades sociales. A principio, 12 personas estaban activas en el home group de Trinidad de un centro de entrenamiento de Hyoyong, Centro CARP, en Bangkok. Para multiplicar el centro, también fui pionero en el área de Surin, seleccionando miembros de la Trinidad que nacieron en la provincia de Surin, para que pudiéramos llevar a cabo actividades en Surin, además de actividades en Bangkok. Organicé home group de Trinidad reclutando a 3 nativos de Surin y regresaron a su ciudad natal para hacer el trabajo de Mesías Tribal Celestial. A medida que continuaban, se establecieron en el centro de entrenamiento de Surin 3 trinidades que comprendían a los miembros existentes, los jóvenes y las personalidades VIP que habían sido testificadas. Esto nos dio la oportunidad de promover la bendición del mesianismo tribal celestial. Se decidió la estrategia para planear la bendición del Mesías tribal celestial. Se llevó a cabo un taller para 30 directores de escuelas con la asistencia del Ministerio de Educación Local de Surin. Entre ellos, 3 directores estuvieron de acuerdo con el objetivo, por lo que se formó una trinidad de forma natural. Sorprendentemente, se unieron naturalmente para participar de la Federación de Familias y no tuve que presionarlos para que crearan la trinidad artificialmente. Esta fue la increíble obra del Padre Celestial. Un ex principal senior local recientemente fue elegido como presidente de la Federación de Familias. A su alrededor, los otros directores de la Trinidad participan activamente de las actividades de bendición, a pesar de sus ocupados horarios escolares. Creamos clubes de entrenamiento de Hyoyong en 3 escuelas para enseñar primero a los estudiantes acerca de la pureza y los home group. Luego, durante un taller, reclutamos a 12 maestros y padres de cada escuela
y sus cónyuges a través de solicitudes para guiar a estos estudiantes. En otras palabras, los directores de cada escuela organizaron talleres de 2 días sobre familias verdaderas y la bendición en sus escuelas. Estos directores entonces recomendaron 12 candidatos para la bendición. En septiembre del 2017 llevamos a cabo los talleres en su escuela, en los que participaron un total de 72 personas. De estos, 36 parejas recibieron la bendición. Ahora, las 12 parejas de cada escuela se reúnen en home group cada mañana, centrándose en el director de la escuela. Ese es Juan Bautista. En el proceso, las trinidades centrales de la Federación de Familias de Surin y el Centro de Entrenamiento de Hyo-Jong los han educado y desarrollado los grupos en 3 escuelas. Los home group planean crear 36 grupos familiares de miembros bendecidos con cada familia, incluidas 12 personas. Si se logra este plan, se habrán reclutado 432 miembros. En el proceso, lo más asombroso fue cuán increíble y maravilloso fue el poder de la Trinidad. Realmente sentí que debía haber sido una Trinidad preparada por Padre Celestial. Con tal poder, estamos trabajando para multiplicar las familias bendecidas de cada escuela y tenemos la visión de convertir a los padres de todas las escuelas en familias bendecidas a través de esta Trinidad. También soñamos con extender el movimiento de bendición en 88 escuelas secundarias y preparatorias en las áreas de Mesías Tribal Celestial en Surin. O sea, un gran fundamento que hicieron ahí, ¿no? Basado en las Trinidades. Reclutando 12 personas, creando un grupo familiar junto. Si uno quiere ser un Mesías Tribal Celestial, debe reunir a 12 hijos espirituales. Para lograr esto, primero es necesario establecer trinidades. O sea, si yo quiero, Claudel, comenzar a pensar en 12, lo primero que tengo que hacer es una trinidad. Necesito esa base espiritual en primer lugar. Primero, los miembros existentes, incluidos aquellos que se están preparando para ser Mesías Tribales Celestiales, se reúnen para las reuniones de reporte como una actividad de home group, mientras se reúnen con nuevos contactos de invitados. Una trinidad que consta completamente de miembros existentes puede denominarse B3. Una trinidad compuesta por 3 miembros bendecidos y se encuentra en el reino Abel. O sea, esta es la primera trinidad, el primer tipo de trinidad. Una trinidad que consta completamente de miembros existentes puede denominarse B3, una trinidad compuesta por 3 miembros bendecidos y se encuentra en el reino de él. Los miembros de la trinidad son miembros bienaventurados o se preparan para ser bendecidos. Ellos y sus hijos son todos parte del reino de él y se han unido a la trinidad para apoyar al Mesías Tribal Celestial en su trabajo. Es como lo que ya está haciendo el hermano Edgardo, ¿no? Está tratando de unirse con 3 familias. Entonces, si se contacta con uno de la familia, con el esposo o con la esposa, ya toda la familia forma parte de esa trinidad, está incluida. Y pertenece al reino Abel porque ya parte con familias bendecidas, con familias que son, o se están preparando para la bendición, dice ahí también. Los nuevos contactos testificados deben ser tratados como invitados VIP. Cuando tengamos los primeros contactos que van a participar de los home group, recordemos que cuando formo una trinidad, eso es una trinidad. Cuando hablo de home group, es la actividad que yo voy a hacer con esta trinidad, donde va a haber una dinámica, ¿no? Ahí, en el home group, que está compuesto por esa trinidad, en ese momento de actividad, ahí voy a invitar al invitado, para que forme parte de esa actividad. Pero ese invitado es invitado, no es parte de la trinidad. La trinidad está organizando un home group, una actividad en el hogar. Una actividad de grupo, de hogar. ¿Ah? En el grupo hogar yo hago la actividad para que ese miembro nuevo que estoy invitando se enganche, ¿no? se contacte con nosotros y tenga experiencia con nuestro grupo. Por esta razón, se le conoce como VIP. O sea, nuestro invitado es un VIP. Además de incluir a los miembros actuales de la Trinidad, podemos alentar a los nuevos contactos de invitados a progresar en su desarrollo
uniéndose a una Trinidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta Trinidad está compuesta, este grupo está compuesto por 12. Una reunión de 12 miembros de un grupo familiar, un doc. Está viendo que están leyendo aquí algo. Es un grupo, un doc de lectura. ¿No? Están compartiendo algún tipo de lectura. El proceso por el cual uno se convierte en un Mesías tribal celestial es a través de Home Group de Trinidad. Es el siguiente. Primero, los tres miembros existentes. ¿Está bien, Claudel? Va siguiendo, ¿no? O sea, este grupo primero está compuesto por los V3, que son los son miembros ya bendecidos, ¿no? Yo busqué mi grupo de miembros bendecidos. Soy un V3. Crear una Trinidad. Primero, los tres miembros existentes V3 crean unidad al llevar a cabo reuniones de reporte de home group y continúan reuniéndose con nuevos miembros VIP. ¿Ah? Entonces está la Trinidad y están también al mismo tiempo dando testimonio con estos VIP, con estos miembros que están llegando. Organizan una nueva Trinidad en torno a los nuevos contactos que han conocido. Si yo tengo 12, significa que yo voy a organizar, si yo reúno 12, aquí hay 12 personas reunidas, ¿está viendo? Seguramente aquí ya hay una Trinidad. Suponga que ella y ella son una Trinidad que invitaron a todas estas personas. ¿No? Ya consiguieron juntar y unir de corazón a toda esta gente. Entonces lo que hace este grupo es organizarlos a ellos también en Trinidades. ¿No? Entonces este grupo, que es el grupo madre, el grupo tronco, no rama, sino que el grupo tronco, ellos entonces organizan Trinidades. 1, 2, 3, va a ser una Trinidad. 1, 2, 3, una Trinidad. 1, 2, 3, una Trinidad. Y 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Entonces se organizan, serían 12, 4 por 3, 12, serían 4 Trinidades, ¿no? En ese momento. ¿Okay? Entonces se organiza una nueva Trinidad en torno a los nuevos contactos que han conocido. Una estrategia muy efectiva es formar una Trinidad de nuevos miembros, V3. Este es con V corta. V. Y este V, la V larga, nosotros le decimos acá, Claudel, a esta V larga. Y a esta V corta. Entonces, V larga, V3, somos en la primera Trinidad. Y el V3 son las Trinidades que yo formé de estos grupos que se están uniendo. Los estudios han demostrado que los nuevos miembros VIP pueden atraer incluso más contactos nuevos que los miembros existentes. Como una Trinidad de miembros actuales se unen para conocer nuevos VIP, deben apoyarlos en el reclutamiento de 12 nuevas personas. O sea, cada uno comienza nuestra Trinidad que yo formé, Claudel, al lado mío, este grupo de 12 los organicé en Trinidades. Entonces ellos cuando comiencen a hacer su propia home group y traer gente, yo los ayudo apoyándolos para que ellos, cada uno de estos grupos también reúnan 12. ¿No? Yo les doy soporte, aquí dice, ¿no? El grupo B1 debe apoyar al grupo B de 12, acá, B3. Perdón, el grupo B3 que somos nosotros debemos apoyar al grupo B3 de nuestros invitados que ya comienzan a también hacer su trabajo de testimonio. Esto se puede formular de la siguiente manera. V3, aquí no hay que perderse porque si no yo también me pierdo. V3 organiza 1, 2, 3, los 3, ¿no? 3, 6, 9, 12. ¿Se entiende? Este grupo está compuesto por, este grupo específico que se refiere, no es una Trinidad con 4 personas, son con 3. O sea, mi Trinidad es compuesta por 3. ¿No? Somos una Trinidad de 3. Puede ser de 4 también, pero aquí por lo menos el ejemplo es con 3 personas, una Trinidad con 3. ¿Quién es V3, Claudel? ¿Quién es V3? Yo. Yo, ¿no? Yo, mi familia, ¿no? Yo y los miembros que yo contacté, ¿no? Somos 3. Conseguimos 12, ¿eh? En total, ¿no? En total. Contando también mi Trinidad. Yo soy 3, más 3, 6, 9 y 12.
¿no? En total nuestro grupo está compuesto por 12. Entonces, ese grupo que está compuesto por 12, yo lo voy a organizar en trinidades. Entonces, está mi trinidad, somos tres, voy a organizar a esos tres también aquí, son B3, voy a organizar a los otros tres, y voy a organizar a los otros tres. En total, ¿cuánto hay aquí? 3, 6, 9, 12. Aquí está el número 12. ¿Ok? Comenzando por mí. 8, 9, 10, 11, 9, ¿no? Sería 9. 3, 6, 9. Una vez que el grupo familiar junto crezca de 3 a 12 personas, es necesario apoyar activamente a uno de los tres miembros existentes, B1, B2 o B3, para que se conviertan en Mesías Tribal Celestial, B1. Entonces vamos a analizar aquí esto, porque debería ser B1, B2, B1, B2 o B3. ¿El B1 de dónde salió? Yo creo que aquí ya está hablando una persona con tres personas. Ah, ya, sí. Tres sí. Sí. Ahí ya se tornó una persona. ¿Verdad? Entonces vamos a leer de nuevo. Una vez que el grupo familiar junto crezca de 3 a 12 personas, es necesario apoyar activamente a uno de los tres miembros existentes, al B1, B2, B3, para que se conviertan en un Mesías Tribal Celestial. B1, que resultó de 12 personas, también debería ayudar a B2 y B3 a traer a otras personas, a otras 12 personas. Entonces cada grupo comienza a, ¿no? Cada uno de estos tres grupos comienza a multiplicar su propio fundamento. Una vez que B2 y B3 hayan repetido este proceso, un grupo de 36 familias bendecidas se habrá creado de forma natural. Por lo tanto, el grupo familiar Hundok se convierte en una asociación de familias bendecidas y que naturalmente crece y se multiplica. Entonces, lo que yo entiendo es que... Da el volumen para mí. Então, eu creio que a ideia também não se perde com uma pessoa, né, por exemplo, começou o trabalho e mais duas também, três no total, três pessoas, eu e mais duas pessoas. Também não se perde, eu, por exemplo, eu sou o B1, B2, B3, também primeiro, a ideia, primeiro. Sim, uhum. Também não, a ideia não se perde também, cada um... Eu consegui 12 pessoas, então ajudar também as outras, o B2 e B3 também a conseguirem também esse propósito também. A ideia não se perde, é a mesma ideia, creio. Senhora Elizabeth, vai entendendo acá o conceito, não? Mire, aqui vê este B1, el B3. B3 são... Aquí, ¿no? B3 son el grupo raíz, en los que están comenzando. ¿Por qué grupo B3? Porque este grupo B3 está compuesto por tres, ¿no es verdad? Soy yo, otro y otro, somos tres. Yo puedo ser B1 dentro de ese grupo, B1, mi compañero es B2, y el otro tercero es B3. Nosotros debemos dar testimonio a 12, o sea, a 9 en realidad, 9. ¿No? Cuando complete 9, junto con mi tribu, vamos a hacer 12. Entonces yo organizo a estos B, a estos V, los organizo en grupo, ¿no? B1, B2 y B3, que es lo que dice acá, ¿no? Acá. B3. Aquí hace la multiplicación, la suma. Entonces yo soy B3 porque le pusieron esa letra, B3. Este soy yo con 3, ¿no es verdad? Compuesto de 3. ¿Está claro? Este B3 que soy yo, más los otros dos. Y además yo organicé este grupo de 9 en 3 también, 3, 6, 9. Y le pongo una B corta, compuesto por 3 personas, más 3 personas son 9, en total 12. Una vez que el grupo familiar crece hasta
de 3 a 12 personas, es necesario apoyar activamente a uno de los tres miembros existentes. Es decir, aquí está hablando aquí B1, B2, B3 de mi grupo, ¿verdad? Este grupo al que yo debo apoyar soy yo. Entonces, como nosotros tres conseguimos este grupo de 9, debemos apoyar para que B1 a B2 a B3, para que se conviertan en un Mesías tribal celestial también. Es decir, si yo fui, un ejemplo, el que conseguí a estas 9 personas, ahora yo voy a apoyar para que mi compañero, o sea, mi compañero B2, también consiga a sus 12. ¿Entienden? Y vamos a trabajar B1, que ya consiguió este grupo de 9, y B2, que también yo ayudamos para que consiga sus 9, ahora vamos a ayudar para que B3 también consiga sus 12, ¿entendió? ¿Cuántos serían entonces? Si nosotros tres, que estamos en el centro, nos ayudamos para conseguir 9, 9, 9, en total de 12, ¿cuántos suman? 36. Porque son mis 12, contando mi tribu, el otro también que se torna sujeto de su tribu, contando a mí también dentro, sumando su grupo, también son 12, y el B3, que es parte también de mi tribu, pero que también consiguió su fundamento, ¿se entiende, Claudio? En total, sumando todos, los tres que estamos aquí, que somos la raíz, conseguimos nuestro grupo, contándonos a nosotros mismos, somos 36 en total. ¿Se entiende, señora Elizabeth? Sí, ¿no? Entonces, una vez que B2 y B3 hayan repetido este proceso, un grupo de 36 familias bendecidas se habrá creado de forma natural. ¿Ah? Suponga entonces que nuestra tribu, esto es importante entenderlo porque si no nos perdemos más adelante, porque tiene muchos números, así, mucha ecuación, mucha suma y resta. Supongamos que la señora Elizabeth, Claudel y yo somos una tribu. Yo soy B1. ¿Ya? Entonces, esta tribu va a estar organizada primero en mí, porque yo soy quien buscó a Claudel, yo soy quien buscó a la señora Elizabeth para formar mi Trinidad. Entonces yo soy B1 dentro de este grupo. Yo soy B1, Claudel es B2, señora Elizabeth B3. Entonces, centralizado en mi búsqueda, encontré 9 personas. Entonces ya tengo 9 personas que participan del home group. Esas 9, más Claudel, señora Elizabeth y yo, somos 12. Ya conseguí el fundamento. Que lo comparten también ustedes, porque entre la tribu que formamos, nosotros hicimos un grupo, ¿entendió? Todos participábamos, todos abrazamos a esos invitados que yo conseguí. Ahora yo, Claudel, yo y Claudel vamos a ayudar para que la... ¿Quién es B2? Claudel es B2, la señora Elizabeth es B3. Entonces, señora Elizabeth y yo vamos a trabajar ahora enfocados para que B2, que es Claudel, consiga también su fundamento, y todos trabajamos juntos. ¿Ah? Claudel también se invierte, se esfuerza, no todos nos esforzamos enfocados para que Claudel consiga sus 9, ¿no es verdad? Sus 9, porque también él cuenta con él, con la señora Elizabeth y yo, para que sumemos 2 en total. Cuando Claudel consigue, como B2, consigue que organizar a estos 9, ¿no? Lo organiza también en 3 tribus, entonces cumple sus 12. Ahora, ¿qué nos falta, Claudel? Nos falta B3, nos falta que la señora Elizabeth también cumpla su meta. Entonces nos apoyamos y trabajamos para que la señora Elizabeth consiga también su meta de victoria. Entonces conseguimos 9, ¿no? Centralizado en el fundamento de la señora Elizabeth, y ella nos cuenta a nosotros también como parte de, ¿no?, de los 12. Y eso es lo que está diciendo. Entonces, nosotros como... B1, B3, raíz, B3 raíz, somos el origen de este mesianismo tribal, ya todos cumplimos así en forma, se podría decir, casi 360 grados, ¿no? En 360 grados cumplimos ya los 36. ¿Ah? Entonces eso, a eso se refiere acá. Entonces, una vez que B2 y B3 hayan repetido este proceso, un grupo de 36 familias bendecidas se habrá creado de forma natural. Por lo tanto, el grupo familiar Hundok se convierte en una asociación de familias bendecidas, ya que naturalmente crece y se multiplica. Y se vuelve a repetir el mismo proceso después. Porque, por ejemplo, el grupo que yo hice,
Vamos a tomar solo ese ejemplo, porque se va repitiendo igual con Claudel y con la señora Elizabeth. Entonces, en mi grupo, yo organicé 3 grupos más de trenos, ¿verdad? Entonces, 3, 6, 9 y 12. Entonces, de este grupo, del primer grupo, B1, ¿no? Que yo hice una trinidad, entonces, hacen lo mismo, Claudel. Este grupo de 3 que formé, entonces ahí, también dentro de, internamente, ellos también son B1. Entonces aquí también el B1 se esfuerza para conseguir sus 9, ¿no? Cuando ya cumple sus 9, contando su la trinidad suya, son 12, entonces cuando ya completa su número, ayuda para que el hermano también consiga, así también ellos hacen un fundamento, ¿no? Un fundamento de 360 grados. Se repite el mismo proceso, por eso es muy importante entender el primero, cómo funciona. Y después el resto lo va haciendo de forma natural. Entonces, a medida que los miembros participan regularmente en las reuniones de reporte de Home Group y en la Academia de Líderes de Mesías Tribal Celestial, se purifican, se apoyan y se ayudan mutuamente a partir de un sentido de preocupación mutua. Al establecer un fundamento de fe exitoso y un fundamento de sustancia de esta manera, pueden reunirse con el Mesías, recibir la bendición y avanzar en el curso hacia la santa perfección. La santa perfección, vamos a subrayar aquí, significa convertirse en un ser humano perfeccionado mientras se intercambia el diálogo directo con el Padre Celestial. Todas las familias bendecidas que han experimentado este proceso adquieren las destrezas y habilidades necesarias para crear 430 familias bendecidas. No debemos olvidar que esto se convierte en el proceso por el cual se construye el Chonilguk. No hay otra forma de construir el reino de los cielos, sino es a través de trinidades y home group. No hay otra forma. No es que cuando los gobiernos acepten a los padres verdaderos, el presidente va a proclamar la madre verdadera, los padres verdaderos son el Mesías, y todo el mundo va a... No, hay que educar a la gente, hay que dar la bendición, educarlo, hay que tener un sistema para que la gente forme parte de ese sistema. ¿Qué sistema debe formar parte la gente? ¿De home group? ¿De trinidades? ¿Ah? Porque la trinidad, como dice aquí, el home group es un ambiente de purificación, donde uno encuentra la perfección, donde uno se sana. ¿Se acuerda que leímos nosotros anteriormente? Es un ambiente de sanarse del pecado y todo eso. Siguiendo la estrategia trinitaria de los padres verdaderos. ¿Ah? Esa es entonces la forma de que el Chonilguk se va a establecer. Este proceso no se completa fácilmente, ya que el establecimiento de una trinidad es un curso de capacitación que se acompaña de dificultades y sufrimiento. Por lo mismo, porque unir a 3 personas es complicado. Sin embargo, no podemos evitar este camino. Muchos miembros dejan de intentar seguir este proceso, principalmente porque su ego y su juicio se interponen en el camino de la unidad. Yo lo entiendo, porque cuando nosotros hicimos home group, es muy complicado, ¿no? Yo mismo, ¿no? Muy crítico, muy complicado la relación con otro. Entonces, si pretendemos nosotros llegar a 430 sustancialmente, no solamente dando la bendición en la calle, ¿no? Esto fue casi como una condición nomás que hicimos, de salir a la calle a dar bendición para cumplir 430. Es una condición que los padres pidieron, pero sustancialmente yo debo tener estas tribus conectadas, ¿no? Conmigo. Conocerlas, estar visitándolas en sus casas, educando los grupos. Por lo tanto, debemos invertir en la vida preguntándonos, ¿por qué debemos pasar por este proceso? Cada vez que experimentamos cursos arduos y comenzamos a pensar que queremos abandonar, debemos preguntarnos, ¿por qué debemos pasar por este proceso? Entonces aquí está, ¿ven? Esto debe haber grupo familiar Jundok. Yo creo que estos son todos trinidades, Claudel, ¿no? Una trinidad, 1, 2, 3, son todas trinidades, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
uma pessoa. Sim. Pode ser uma pessoa, claro. É, na vida sentido de uma pessoa com três. Uhum. Nesse sentido. Sim. Lo más importante es que entendimos el proceso acá ahora, ¿no? Este proceso de este número, esta suma, ¿no? Ya se entendió. ¿Sí? Es importante para mí este punto, porque no lo había leído, este libro, no entendía cuando se refería a B3, B3, B2. Ahora quedó claro, ¿no? Quedó claro. B3 soy yo más mis dos colegas, ¿no? Mis dos socios de Trinidad, ¿no? Mis dos hermanos. Y B3 son los grupos que yo los organicé en tribus, ¿no? Los nueve restantes, sumando mi grupo somos 12. Entonces, como el resto no está formado en trinidades, yo organicé trinidades, ¿no? Y son B3, 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 B3. Ahí sumamos 12. Luego, ya B3, uno de este B3 cumplió esto. Ahora el B2, aquí el B2 debe hacer lo mismo, ¿no? Debe encontrar sus 9, organizarlos en tribu y luego ayudar a B3 para que también cumpla, a mi otro hermano, para que también cumpla su meta. ¿Está claro, no? Está claro. Ese punto es claro porque después se habla solamente usando estos números más adelante, ¿no? Si uno no entiende esta fórmula acá, queda perdido después en el curso que el reverendo Jim. Por eso él quería que estudiáramos esto, para que entendiéramos la base de estos números, de dónde surgen. Vamos a avanzar acá entonces. Existen varias estrategias para que los mesías tribales celestiales desarrollen un home group de Trinidad y un grupo familiar Hundok que tenga éxito en reunirse con los testificados y reunir a 12 miembros. Entonces existen varias estrategias para los mesías tribales celestiales desarrollar un home group de Trinidad. Vamos a ver cómo se hace. Mesías tribal celestial, aquí estamos, aquí está viendo. Entonces, Mesías tribal V es el miembro bendecido. Ah, es V, es V porque es VIP, Claudel. ¿Ah? Es VIP. Mira, eso yo ahora lo estoy entendiendo, ¿eh? Entonces, V es porque es miembro bendecido. ¿Ah? Debería ser MB, ¿no? MB, este. Pero es B larga, ¿no? Miembro bendecido 1, miembro bendecido 2, miembro bendecido 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en total. Entonces, selección de un miembro de Trinidad, creando un grupo de 12 miembros de la familia Hundok. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12. Vamos a ver. Seleccionando un miembro de su Trinidad y apoyándolo para reclutar a 12. El desenho explica bastante, né, também. Certo? O processo. Tem o Messias tribal inicial, ele tem 3 filhos espirituais, cada um dos 3. En algunos casos, las 3 personas existentes B3 alrededor de un Mesías tribal celestial aumentan su número a 12, apoyando activamente a B1. En algunos casos, las 3 personas existentes, ¿no? Los 3 existentes, alrededor de un Mesías tribal celestial, aumentan su número a 12 apoyando activamente a la persona B1. O sea, están todos juntos lo que estábamos conversando, ¿no? Apoyando a uno. Esto significa que el mesianismo tribal celestial que administra la Trinidad selecciona a una persona entre las 3 por acuerdo mutuo de todas ellas y lo apoya estratégicamente. O sea, nos ponemos de acuerdo, Claudel, en que vamos a apoyar a la señora Elizabeth para que sea la primera que cumpla. Por eso hay que tener mucha unidad entre la Trinidad, porque de corazón, de amor, porque es como una cooperativa, ¿no? Cuando todos colocan dinero, se junta un monto, por ejemplo, para comprar algo caro. Tú sabes, las cooperativas funcionan así. Alguien quiere comprar un auto, 100 personas se anotan en un grupo y todos aportan una cuota por mes. Cuando se junta la cuota, se hace un sorteo. ¿A quién le toca? Le tocó a Carlos. Carlos, entonces, porque se juntó esa cuota, recibió el premio, ¿no? De la suerte de que vamos a comprar el auto para él. Luego continuamos. Carlos, a pesar de que tiene su auto, continúa colocando dinero.
¿Entendió? Hasta que todos al final reciban el auto. O sea, es un compromiso a largo plazo. Yo no puedo, cuando ya cumplí lo mío, desistir, ¿no? Ya recibí, no, porque yo estoy en deuda con quién. ¿Con quién estoy en deuda? Con el resto, que todavía no recibió. Entonces, lo mismo, si apoyamos a B1 para que cumpla su meta, cuando ya la cumple, B1 también se compromete a ayudarme para que yo cumpla mi meta de 12, ¿no? De 12 hijos espirituales. Esto significa que el Mesías tribal celestial que administra la Trinidad selecciona una persona entre las tres por acuerdo mutuo de todas ellas. Señora Elizabeth, ¿se escucha? Ya. Y lo apoya estratégicamente. Incluso si otra persona ha hecho la conexión original con un contacto testificado, todos deben estar listos para seguir la decisión tomada por la Trinidad y alentar al contacto a unirse al grupo del miembro de la Trinidad elegido. Mira lo que dice aquí. Entonces, cuando nos enfocamos para que la señora Elizabeth, Claudel y yo nos enfocamos para que sea la señora Elizabeth la primera que cumpla la meta, aunque Claudel sea quien hizo el contacto, tiene que pasarle su invitado a quién. Meterlo en el grupo de la señora Elizabeth. ¿Ah? O sea, yo no puedo estar apoyando a la señora Elizabeth con Claudel y si yo hago un contacto lo dejo para mí. Porque la meta que tenemos es apoyar a la señora Elizabeth a cumplir sus primeros 12. Lo mismo, cuando terminamos con la señora Elizabeth, si la señora Elizabeth tiene contactos de ella, los mete a mi grupo para que sean mis hijos espirituales y cumpla mi meta. ¿Está claro? Estamos ahora realmente estudiando la base de la Trinidad, cómo se multiplica, ¿no? Nos está enseñando cómo se trabaja internamente en la Trinidad para conseguir establecer esos 12, en realidad 36, los primeros 36. Si 12 personas se convierten en un grupo familiar, un doc centrado en la Trinidad, deben verse unas a otras como una sola familia de todas maneras, a pesar de que pertenece al grupo de la señora Elizabeth, otro grupo pertenece al Claudel y al mío, en su totalidad, todos deben sentirse como una familia, ¿no? A pesar de que pertenecen a un clan diferente. Esto se puede lograr porque todos son una sola familia. En el grupo familiar Jundok, compuesto por 12 personas, trabajan juntas para dar testimonio a los demás. Si ya se han reunido 12 personas, uno de los miembros existentes B2 trabaja como líder del grupo familiar Jundok, mientras que todos continúan presenciando hasta que el grupo familiar Jundok se compone de los grupos de 12 o 36 familias. Aquí hay otro dato importante. Supongamos que la señora Elizabeth, Claudel y yo apoyamos a la señora Elizabeth de nuestra Trinidad, completó su meta. Cuando completó, todo el grupo también de la señora Elizabeth apoya. O sea, ahora no es solamente la señora Elizabeth, sino también todo su grupo trabaja para completar a Claudel y lo mío también. O sea, se va apurando, ¿no? Va más rápido también. Eso es lo que está diciendo acá. Todo el grupo, ¿no? Todo el grupo de 12 o 36 se van apoyando, ¿no? Todos se apoyan. Continúan presenciando hasta que el grupo familiar Jundok se compone de estos tres y se completa. Se ha enfatizado que es necesario incluir siempre talleres de entrenamiento y la Academia de Líderes de Mesías Tribal Celestial para el éxito de este home group. O sea, entonces, debe haber talleres de capacitación, a eso se refiere, y estar siempre capacitándose para perfeccionar la manera como se está trabajando. Punto 2. La Trinidad existente organiza una nueva Trinidad alrededor de cada VIP. Está explicando lo mismo que ya razonamos antes, Claudia. Está explicando ahora. La Trinidad existente organiza una nueva Trinidad alrededor de cada VIP. El Mesías Tribal Celestial apoya a los miembros de la Trinidad actual para promover otro home group de Trinidad centrado en ellos mismos. Por lo tanto, tres personas nuevas organizan Trinidades de VIP centrados en cada uno de ellos. Luego, el Mesías Tribal Celestial ayuda a los tres líderes de la Trinidad a formar sus propios grupos familiares, un doc formado por 12 personas, lo mismo
que ya hablamos, ¿no? Entonces cada uno se va organizando y así eso va repitiéndose, se replica. Ya que cada miembro de una trinidad existente genera 3 nuevos miembros. En este periodo, B1, B2 y B3 están activos en la trinidad del Home Group para su Mesías Tribal Celestial y al mismo tiempo aseguran a 12 personas para el desarrollo de su propio Home Group. Luego se crea un grupo familiar Home Dog compuesto por 36 familias. Si cada una de las 3 trinidades completa la misión. ¿Ah? Entonces al final cuando todos B1, B2, B3, Claudel, Javier y la señora Elizabeth completan su tarea, en total, ¿cuánto suman? 36. ¿No? Llegamos a 36 familias. En el proceso también se requiere entrenamiento y es importante desarrollar a cada miembro a través de los talleres de la Academia de Líderes de Mesías Tribal, utilizando la educación y la capacitación más allá del home group. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Está claro, no? Entonces, aquí, olvide esta parte. Olvidemos esto, ¿no? Olvidemos esto. Esto que estoy marcando aquí, olvidémoslo. Enfoquémonos, entonces, yo soy B1. La señora Elizabeth, B2. Y Claudel, el B3. Olvídese de esto aquí al lado. Entonces, B3 y B2 se enfocan en que podamos ayudar a B1 a completar su grupo. Entonces, B1 llegó a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Eh? 9 contactos en este grupo. En este grupo de home group que nosotros hicimos enfocados en B1. Cuando ya consiguió sus 9, ahora B1 organiza las trinidades de cada uno. ¿Está viendo? Entonces lo organiza. B1 organiza, entonces este va a ser el B1, que está compuesto por 3, el B2 está compuesto por 3 y el B3 está compuesto por 3. ¿No? Ahí lo organizó. Y luego ellos comienzan el mismo proceso de multiplicación. Una vez que B1 completó su meta, ahora B1 y B3 ayudan a B2 para que también junte su propio fundamento espiritual de 9. Luego se organizan también en trinidades, esos 9, cuando ya está listo, B1 y B2 ayudan a B3, para que también reúna a sus 9 hijos espirituales y los organiza eventualmente en 3, en trinidades. ¿Tiene que el mesías tribal también representa una persona? No, este es el mesianismo tribal. Sí, sí, mesías tribal celestial, el mesianismo de los 3. ¿Está viendo que sale de aquí? Hola, ya. B1, B2. Mesías tribal, Claudel, es trinidad. Mesianismo tribal, cuando yo hablo de mesianismo tribal, estoy hablando de una trinidad que se forma, recuerda. Todo comienza primero por la trinidad. Entonces, mesías tribal no es, no soy yo solo. Por eso Padre dijo, no existe mesías tribal solo. ¿No? Comienza siempre con una trinidad, porque al ser un trabajo a largo plazo, necesito estar siempre apoyado con otro. Entonces, de aquí surge, del concepto de Mesías Tribal, surgen estos 3 que están unidos, ¿no? En el concepto de Mesías Tribal. ¿Está claro? No existe una persona aquí. No, ese es el punto que se trató de aclarar, ¿no? No existe Mesías Tribal solo, sino que Mesías Tribal está inmediatamente conectado con una trinidad que se une con un propósito en común para realizar el testimonio así, de esta forma. ¿Ok? Vamos. Construyendo el home group, un doc de 12 a partir de cada miembro de la Trinidad. De acuerdo con este método, las 3 personas en la Trinidad original del Mesías Tribal Celestial, ¿está viendo? ¿Está claro, no? Señora Elizabeth, ¿está claro, no? Lo que el Claudel preguntó, que es importante la pregunta que él preguntó, él me preguntó si esto, Mesías Tribal Celestial, es una persona, ¿no? ¿Verdad? O es algo, ¿no? Si representa alguna persona. El Padre Espiritual. Entonces yo estaba explicándole que el Mesianismo Tribal Celestial, el concepto que se está aclarando acá, que cuando hablamos de Mesianismo Tribal Celestial estamos hablando de la Trinidad inmediatamente. No existe Trinidad
o sea, no existe mesianismo tribal individual, voy a hacer mi mesianismo tribal individual. Lo que se está enseñando acá es que debemos comenzar el mesianismo tribal a través de tres, inmediatamente. Por eso, este es el concepto, ¿no? Mesías tribal celestial, del cual surgen tres personas que se unen en una trinidad. ¿Está claro? Entonces esto no representa una persona individual, ¿no? Pero buena pregunta, porque uno de repente puede pensar que mesianismo tribal es individual, ¿no? Pero en realidad representa ya a tres personas juntas, ¿no? Que se unen. Entonces, buena pregunta. De acuerdo con este método, las tres personas de la Trinidad original del mesianismo tribal trabajan juntas para establecer relaciones e invitar a VIP y luego realizar un proceso de admisión de acuerdo con sus propias capacidades. Esto da como resultado la formación de un grupo familiar Hundok formado de 12 personas y el Mesías Tribal Celestial elige los criterios para dividir a su grupo en nuevas trinidades, teniendo en cuenta los procesos por los cuales fueron presenciados. O sea, es que yo creo, aquí se refiere Claudel que cuando yo haga los grupos, tiene que haber un criterio que una, ¿no?, a eso, a los grupos que voy a hacer. No puede ser así, ya, ¿ah?, este se une con este. Tiene que haber algo que mantenga unidas esas trinidades. Tiene que haber un criterio. El Mesías Tribal Celestial puede permitir que los miembros formen sus propias trinidades basadas ya sea en las relaciones de los miembros existentes y los nuevos, o con sus parientes y tribus. Es el criterio, entonces, ¿no? O sea, este grupo de tres personas son parientes de estos nueve que yo tengo. Entonces, pueden hacer una trinidad porque viven juntos, tienen una relación sanguínea. Hay que buscar los criterios que mantengan, que ayude para que esa trinidad que voy a formar se mantenga unida. En el proceso, los miembros deben apoyar activamente el trabajo de mesianismo tribal al reconocer a todos los VIP como hijos espirituales, aunque en realidad aún no se hayan unido. Tal método puede ser más natural entre muchos otros. Existe la posibilidad de que una vez que los grupos de tres estén determinados, algunos de ellos puedan tener dificultades para unirse, tener relaciones problemáticas entre sí o sentirse mal hacia los demás. Debido a que estas dificultades no se resuelven fácilmente, es conveniente dedicar tiempo para ayudarlos a aliviar tales conflictos como las relaciones regulares de reporte de los home group. O sea, van a surgir situaciones que hay que resolver, ¿no? Y estos son los grupos que se unieron, el testimonio que contó la hermana, ¿no?, que se dio testimonio en los colegios, inclusive surgieron ahí parejas para la bendición por ese contacto que hicieron con grupos de profesores de escuela. Entonces, también aparecieron jóvenes que recibieron la bendición. Entonces quedamos en la página 67. Imagínense que ya tenemos clara la idea del tema que se va a tocar en la primera reunión con el reverendo Jim. Porque es de la página 40, no recuerdo bien, hasta la 76 por ahí. Acho que 41, 72, yo acho. Entre los 40 y 70. Entonces ya por lo menos entendemos bastante, ¿no?, sobre estos números que yo nunca entendí. La primera reunión que hicimos con el reverendo Gil, cuando comenzó a hablar de B1, B2, B3, no entendía. Entonces, ahora nos quedó más claro. ¿Está bien? Entonces, lo dejamos hasta aquí. Son ahora las 6:25. Yo voy a parar la grabación.